pueblos batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Preparemos esta celebración reconociendo nuestros pecados. Tú que eres la salvación del mundo, Señor, ten piedad. Tú que eres la resurrección y la vida, Cristo, ten piedad. Tú que eres nuestra única esperanza, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que por la gracia de la adopción has querido hacernos hijos de la luz, concédenos que no nos veamos envueltos por las tinieblas del error, sino que nos mantengamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Amós. Escuchad esto, los que pisoteáis al pobre y eliminéis a los humildes del país, diciendo: ¿cuándo pasará la luna nueva para venderle grano y el sábado para abrir los sacos de cereal, reduciendo el peso y aumentando el precio y modificando las balanzas con engaño, para comprar al indigente por plata y al pobre por un par de sandalias para vender hasta el sábado del grano? Aquel día, oráculo del Señor Dios, haré que el sol se oculte a mediodía y oscureceré la tierra en pleno día. Transformaré vuestras fiestas en duelo y todas vuestras canciones en elegía. Pondré arpillera sobre toda espalda y dejaré rapada toda cabeza. Será como el duelo por un hijo único y el final como un día de amargura. Vienen días, oráculo del Señor Dios, en que enviaré hambre al país, no hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar las palabras del Señor. Andarán errantes de mar a mar, y de septentrión a oriente le ambularán buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te busco de todo corazón, no consientas que me desvíe de tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi alma se consume deseando continuamente tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira cómo han sido tus mandatos, dame vida con tu justicia. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, dice el Señor, y yo os aliviaré. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió, y entrando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús
lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. El Evangelio de hoy tiene varios aspectos. El primero es el mismo Mateo, el Evangelio de Mateo, que nos presenta al apóstol, que es ese cobrador de impuestos. Muchas veces se dice, bueno, los discípulos de Jesús, los apóstoles, eran unos pescadores que poco sabían de nada. No, no, entre los apóstoles hay de todo. Hay desde cobradores de impuestos, pescadores, sí, hay celotes, o sea, gente más bien extremista, alguno. Hay de todo. No es una cosa homogénea, todos pescadores de Galilea. No, no, hay de todo. Y entre ellos gente de mala fama, y estos eran los cobradores de impuestos, considerados pecadores públicos, pero no por la fe, sino por el nacionalismo. Ese era uno de los problemas gordos que había en la época. Los cobradores de impuestos cobraban, era la hacienda pública que cobraba para el Imperio Romano, o sea, para el Estado central. Ah, pecado gravísimo. Si era para impuestos que fuesen para el templo o fuesen para solo el gobierno directamente de Israel, no habría problemas. No serían malos, no serían pecadores. Pero eso es para los romanos. Uy, eso es pecado grave en la mentalidad popular de la época. Por eso estos eran despreciados y apartados de la comunidad, los cobradores de impuestos. Y sin embargo, Jesús coge a un cobrador de impuestos y lo hace apóstol. Ya no discípulo, sino apóstol. Bien, y ese es Mateo. Y aunque aquí no lo parezca, parezca que vayan a casa de Jesús, por los otros evangelios sabemos muy bien que él organiza una cena. Y vienen los cobradores de impuestos con los discípulos de Jesús, sus compañeros. Están sentados a la mesa muchos publicanos y pecadores que habían acudido. Se sentaban con Jesús y sus discípulos. Y al ver los fariseos, que esto lo veían desde fuera, o sea, sabéis esas casas como eran, normalmente planta baja, las casas muy pobres, las casas ya más ricas eran una planta baja y un primer piso, a veces incluso un segundo piso. Bueno, las ya muy ricas incluso un tercer piso ya en aquella época. Pero lo normal en estos cobradores de impuestos, que eran ya gente rica, era una planta baja que hacía de comedor y para recibir las visitas y todo lo que haga falta, y la planta de arriba como dormitorio normalmente, con varias habitaciones. Mientras que se dejaba entonces estas casas ricas, tenían puertas abiertas cuando se comía, cuando habían invitados. Podía entrar quien quisiera a saludar. Pero en este caso los fariseos, los maestros de la ley, lo que hacen es no entrar. Es una casa de pecadores. No se puede entrar. Uno se quedará impuro. Esa gentuza con esa mentalidad así. Y entonces se quedan en la puerta y es allí donde critican. Y le dicen a alguno de los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? La pregunta tiene mala intención, porque todo el mundo sabía que en la mentalidad judía comer con pecadores quiere decir ser pecador como ellos. Es un poco aquello que dice el refranero popular: dime con quién andas y te diré quién eres. Andas con pecadores, eres pecador. Bien, es Jesús el que lo oye a distancia y replica a distancia.
un poco como enfadado con los fariseos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y como he explicado mil veces, esta frase tiene doble sentido. Por una, el sentido obvio. Lo que Dios quiere es la misericordia, es salvar a los pecadores. Cristo no viene a salvar a los santos, viene a salvar a los pecadores. Esa es la interpretación obvia, por eso tiene que estar con los pecadores para convertirlos. Pero hay una segunda interpretación que cuesta algo más de ver, que es esta explicación que es muy al estilo de Jesús, como diciéndoles, vosotros os creéis justos, os creéis santos respecto a los fariseos, no os podéis salvar. Porque Jesucristo ha venido a salvar a los enfermos. El que se cree sano, el que se cree que no tiene ninguna enfermedad y por dentro tiene un cáncer terminal, pero se cree sano, jamás irá al médico. Y el único médico de nuestras almas es Cristo. Y los fariseos tenían esa enfermedad, ese cáncer terminal, que era esa hipocresía total, era el creerse buenos sin serlo. Y Jesús nos habla mil veces en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, sobre el problema de los fariseos. Y es que es un problema que se extiende o se puede extender en la Iglesia de todos los tiempos. ¿Cuántos podemos ser igualmente fariseos? Una apariencia de bondad, pero un corazón carcomido, un corazón que solo va de listo, de manipulador a los demás, que aparentemente pueda parecer bueno, pero que en el fondo, esté podrido. Y eso, como tentación, la tenemos todos, empezando por los obispos y los curas, hasta cualquier fiel puede dar esa impresión de bondad sabiendo que detrás puede haber de todo. Por eso hablamos de esa conversión continua, de ese querer ser cristiano siempre, de ese querer tenernos que convertir siempre para no ser como esos hipócritas, como llamaban a los fariseos. Aprendamos que Dios quiere misericordia, ser misericordioso con cada uno de nosotros. Reconozcamos nuestra enfermedad, o sea, nuestros pecados, y dejémonos sanar por el único gran médico, el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Imploremos la piedad de Dios, Padre Todopoderoso, pidámosle que escuche nuestra oración. Para que conceda a la Iglesia el gozo del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que dé a los gobernantes el sentido de la justicia, de la libertad y de la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que otorgue a los pueblos la concordia leal y pacífica, roguemos al Señor. Para que dé a los desterrados el gozo del retorno, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y para que nosotros, su pueblo, nos haga crecer en la fe, nos purifique el corazón y nos abra la puerta del reino eterno, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Muestra, Padre Celestial, tu bondad al pueblo que te suplica, para que reciba sin tardanza lo que pide confiadamente, siguiendo tu inspiración. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que actúas con la eficacia de tus sacramentos, concédenos que nuestro ministerio sea digno de estos dones sagrados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José,
los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bendice, alma mía, al Señor, todo mi ser a su santo nombre. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. No me mueve mi Dios para quererte. El cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido. Señor, muéveme.
lléveme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera, lo mismo que te quiero te quisiera. La ofrenda divina que hemos presentado y recibido nos vivifique, Señor, para que unidos a ti en amor continuo demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.